Ay, perdón. Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con María de Guadalupe peregrinamos y como pueblo de Dios. Llena de tanto candor, quisiera
envidia no tengo a nadie, sino al ángel que a tus pies hace 400 años que te sirve de escabe. Madre de los mexicanos, dijiste, venías a ser, pues ya lo ves, morenita, si te sabemos querer. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Mira que soy mexicano y por eso tuyo soy, y busca en el mundo en vano quien te quiera más que yo. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, mírame a tus pies postrados y dame tu bendición. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Buenos días, paloma. Thank you.
Vamos a cerrar con gratitud y con fe este momento tan especial. De manera especial, perdón por la repetición, ofrecemos la misa por nuestra comunidad, por la parroquia de la Asunción, por supuesto, por el municipio, que tanto para el padre Mariano como para el maestro Timoteo nos está complicado en la cabeza de una comunidad. Por supuesto, por ustedes, las familias, por ustedes, los que han hecho este momento más especial y significativo para ustedes en su vida, por los enfermos en nuestra comunidad, por los jóvenes, por los niños, por la paz de nuestra parroquia y de nuestro vecino. Las intenciones que están en su corazón también puedan ser hoy el ofrecimiento para que nuestro perfil nos transforme y nos transforme de mejor manera. Vamos pues a iniciar nuestro Eucaristía. Llegamos a un momento de silencio, reconociendo toda nuestra situación. Con un corazón de arrepentimiento.